Muchísimas gracias, muchachos. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y efectivamente, el clima también es noticia. Y precisamente les tengo noticias importantes en cuestión meteorológica. Y es que después de que en días anteriores estuvo dominando el factor viento, incluso viento muy fuerte, arrachado hacia el norte y hacia el noreste del país, pues estas condiciones han ido desapareciendo rápidamente conforme este sistema frontal, el número 29 de la temporada, se ha alejado rápidamente de la República Mexicana. Se extiende desde el área de la Florida hasta el sur del Golfo de México, generando viento, pero ahora hacia el sureste del país. No se observa hasta el momento ningún sistema importante o relevante que pueda traer cambios en condiciones o en temperaturas, al menos durante las próximas 24 o 48 horas. De hecho, sistemas de altas presiones van a comenzar a apoderarse de gran parte de la República Mexicana, generando condiciones de escasa nubosidad, un ambiente bastante seco, y sobre todo también hay que destacar la ausencia de precipitación que va a estar dominando en el transcurso de los próximos días. Por cierto, hay que estar pendientes de la información meteorológica y también de todos los avisos y alertas que puedan emitir las autoridades. Hay que destacar que las altas temperaturas y este factor viento o este ambiente seco pueden estar generando el riesgo de incendios. Hay que estar muy pendientes de todos los avisos que emitan las autoridades, en especial de Protección Civil. Le comento, el viento de moderado a fuerte se mantiene hacia el sur de la Unión Americana y se extienden algunas de estas rachas hacia el norte del estado de Chihuahua, especialmente hacia el área de Ciudad Juárez. Podemos observar en la Ciudad de México temperaturas frías durante esta mañana, valores cerca de los 6, 7 grados centígrados, pero rápidamente el termómetro va a ir en incremento y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 24 o 25 grados centígrados. Condiciones de escasa nubosidad, cielo soleado también para los próximos días. En la Perla Tapatía, 11,29 los valores que estimamos el día de hoy, cielo completamente soleado igual para las próximas jornadas. Mientras que en la Sultana del Norte, la temperatura durante esta mañana cerca de los 15, 16 grados centígrados, pero por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 34 grados, incluso un ambiente algo caluroso, eso sí, un cielo despejado, un ambiente bastante seco, tómelo en cuenta, hay que hidratarse bien, protegerse de los rayos solares. 18,37 los valores el día de mañana. Las temperaturas van a continuar en incremento, esperamos un ambiente bastante caluroso, al menos para este próximo jueves. Mientras que el viernes esperamos un cielo soleado, 20 la mínima y la máxima, cerca de los 34 o 35 grados centígrados, como podemos observar, al menos durante las próximas jornadas, es escasa o nula la probabilidad de precipitación hacia el noreste del país. Por lo pronto, hacia el estado de Veracruz, condiciones de cielo completamente soleado, temperaturas que van a estar alcanzando cerca de los 32 o 33 grados centígrados para el área de Poza Rica, también para el puerto, 14,25 para el área de Jalapa, mientras que en el centro del territorio nacional esperamos un cielo completamente despejado. Tal es el caso de Querétaro, de Tlaxcala. Solamente hay que hacer hincapié en estas temperaturas frías que podemos observar al menos durante esta mañana, cerca de los 5 o 7 grados. Por la tarde los valores van a ir recuperándose para estar alcanzando cerca de los 26 o 27. 15,31 para el área de Cuernavaca, cielo completamente soleado. En Toluca, hablando de ambiente frío, pues hay que hacer hincapié en estos lugares, valores que se reportan cerca de 1 o 2 grados durante esta mañana. Por la tarde vamos a estar alcanzando 22, cielo completamente soleado, escasa nubosidad para el jueves y también para este próximo viernes. 8,25 los valores para el área de Puebla, cielo completamente soleado, escasa nubosidad para el miércoles, también para el jueves, mientras que en el centro del país, cielo completamente soleado durante el día de hoy, temperaturas que se reportan frías durante esta mañana. Por la tarde vamos a estar alcanzando alrededor de los 26, 27 grados centígrados hacia el área de Morelia, en el área de Chilpancingo, 28 para Manzanillo, esto ya hablando de las costas del sur del territorio nacional, 29 para el área de Ixtapa, 30 en Acapulco y 32 la máxima que esperamos para el área de Huatulco. La información hasta el momento, me dio gusto saludarlos, que tengan un estupendo miércoles, una excelente mitad de semana. Regresamos del otro lado del estudio, Alice, Luis Lauro, que tengan un estupendo día.